¿Cómo estás? Arrancamos otra edición de Compacto Económico. Hoy con noticias de dos sectores, el cooperativo y el empresarial. Seguí con nosotros. La cooperativa Yoayú organizó con gran éxito una expoferia para asociados emprendedores. Yo soy María Fátima Bernal, socia de la cooperativa Yoayú. Tengo este emprendimiento de plantas, mi emprendimiento se llama Fatme Novedades. Estoy con la reproducción de plantas pequeñas, ¿verdad? Tengo un vivero donde hago las plantas. También estoy con la venta de joyas y también artículos que hago a mano, ¿verdad? Son pinturas y el crochet. También algunas cosas que traigo hoy para el Día de la Madre, que son productos varios. Estos son POWI, hechos especialmente, ¿verdad?, con una empresa que también Tata, en la cual también nos dedicamos a trabajar. Están en el Facebook. Mi número de teléfono es 0971-692-770. Estudiantes de diferentes colegios se reunieron en la sede social de la cooperativa Ñemby para disfrutar de una jornada educativa. Hemos venido acá con el elenco artístico del Ministerio de Defensa justamente para desarrollar este número que se denomina Reseña Histórica Musical de las Guerras Internacionales del Paraguay, en el marco del homenaje a la patria por la independencia, ya que las guerras fueron justamente en defensa de esa independencia y soberanía justamente. Es muy importante justamente para los jóvenes ese mantener, transmitir la memoria histórica es muy importante, ya que de un tiempo a esta parte se ha perdido un poco eso. Y de estos jóvenes que estuvieron hoy, por lo menos se fueron muy imbuidos con lo que han escuchado y los temas musicales también de los acontecimientos históricos que se han sucedido. Cooperativa Judicial entregan un mensaje de agradecimiento a toda la membresía por confiar en la directiva. Darle siempre el agradecimiento a los socios por la oportunidad que nos dan de trabajar. Estamos motivados siempre, vemos que vienen concurrencia, están interesados en el crecimiento y eso nos motiva a nosotros a trabajar y a dejar un poco de legajo a esta institución tan noble que es una cooperativa ya tipo A que va en constante crecimiento. Y también invitarles a que es una cooperativa abierta, pueden asociarse y pueden utilizar todos los servicios de la cooperativa. Un importante crecimiento de nuevos socios hace que la cooperativa Upacaray tenga una proyección hacia el futuro. Ingresaron cerca de 4.000 socios nuevos y está en torno a los 60.000 socios activos aproximadamente. Bueno, este 2023 realmente ya estamos trabajando y tenemos previsto el crecimiento de la cartera de crédito, también seguir creciendo en materia de captación de ahorro y cantidad de socios también. Incorporar nuevos productos financieros, la tarjeta de crédito, crédito para ahorro, entre otros servicios. Medalla Milagrosa, mi cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión. De esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos. De los que acompañan todo el camino.
de los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mercedes Jara, soy la que está atrás de Camelia Joyas. Tenemos joyas de plata, plata nacional y plata italiana. También tenemos semijoyas, que serían las joyas bañadas en oro. Hacemos trabajos personalizados también, entonces ofrecemos a la gente algo más íntimo. O sea, hacemos nombres, medallas, aritos, personalizamos absolutamente todo lo que ustedes quieren, nosotros le podemos hacer. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Camelia Joyas, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden escribirnos al WhatsApp y nos hacen su pedido, nosotros le mandamos todo lo que podemos hacerle. Nos tienen que elegir porque podemos hacer un regalo súper especial para esa persona, y como estamos en el mes de mayo, es momento de acordarse de mamá. De Brangus, nos comentan cuáles fueron las nuevas novedades implementadas en su Expo Nacional de Otoño. Estamos inaugurando una nueva modalidad de realizar todo en un mismo evento, pensando sobre todo en el ternerazo, que es de altísima calidad. Entonces, ¿por qué dejar de lado algo que realmente estamos en el 19 ternerazo? Durante 19 años trabajamos por este evento y la calidad y la vara subió muchísimo. Entonces dijimos que deberíamos animarnos a juntar con Campo y Bozal y que sea todo en un solo acto las ventas totales. Muchos creen que estar seguros es... cuando en realidad estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo, en cualquier momento y lugar. En Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajan para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Panal Seguros. Sentí la confianza. Jorge Cardoso, propietario de George Patissier, brinda un importante mensaje para los emprendedores que tienen una idea de negocio. Nos piden tampoco el famoso, hay mucha gente que espera, sí, yo voy a emprender, pero ahora mismo no tengo plata, entonces no emprendo. O sí, yo voy a emprender, pero ahora mismo no tengo tiempo y voy a esperar nomás a tener tiempo. O sea, siempre hay como excusas. Y en realidad uno nunca va a tener tiempo suficiente, ni la plata suficiente, ni los recursos suficientes para estar en ese lugar ideal que uno se imagina. Uno tiene que tratar de proyectarse con lo que tiene. No importa si es muy poquito o un poco más, no importa. O sea, sí o sí se puede crear algo. Yo recuerdo que desde muy joven me iba con mi mamá al centro, porque ella trabajaba en el Asunción Supercentro. Ella vendía unas joyas y ella era vendedora. Y yo me inspiraba mucho en ella. O sea, yo también quería tener como mi platita, querer hacer ya mis negocios. Yo, por ejemplo, compraba, en aquella época de 10, 11 años, yo compraba velas aromáticas y vendía. Le vendía a todas sus amigas, le enchufaba las velas, compraba esas esencias y hacía también las velas. Claro, uno ya procura, o sea, es como que ya te vas así encaminando, ok, quiero vender algo, quiero tener mi propia solvencia. Hoy queremos invitarte a que te enteres de las novedades de los sectores cooperativo y empresarial. Seguinos en nuestras redes y te enterás de más. Buen resto de jornada.